La temperatura en Lima, 19 grados. Cusco, 15. Ancash, 18 grados. 11 y 4 minutos de la mañana. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, consideró hoy como una decisión incorrecta que el Congreso de la República haya aprobado la implementación de una cuarta legislatura. Desde mi punto de vista, incorrecta, porque queda muy poquito tiempo para terminar nuestras funciones, tanto como ejecutivo como legislativo. Y en un tramo de un año tener cuatro legislaturas me parece que no ha sido lo más adecuado, sobre todo si se piensa en reformas constitucionales, porque una reforma constitucional requiere de un espacio de diálogo, de debate, de reflexión, y el poco tiempo que nos queda que no va a permitir una reflexión adecuada de cualquier reforma. El Poder Judicial continuará hoy a las 12 del mediodía el juicio oral contra el electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, acusado del presunto delito de afiliación terrorista. En Exitosa, el integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Eugenio de Medina, contradijo a Keiko Fujimori, detallando que aún no se tiene precisado si el anunciado bono oxígeno será un crédito o un bono. Con toda la honestidad del caso, ¿verdad? Ese es un tema que todavía lo estamos dilucidando, ¿ya? Pero en cualquier caso sí te aseguro algo. Si fuera en el peor de los casos un préstamo, va a ser un préstamo a muy largo plazo, a tasa de interés prácticamente cero, si es que no son cero, y nadie va a perder su licuadora, ni su refrigeradora, ni su cama por un embargo por este bono. Estamos apuntando a que no haya esa capacidad, no haya esa necesidad de repago. Ese detalle lo tendremos que mirar cuando lleguemos al gobierno y veamos cómo están realmente las cuentas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones adelantó que la línea 2 del Metro de Lima, que unirá ATE con el Callao, iniciará operaciones en el mes de julio, con un avance proyectado de 13 metros diarios, permitiendo llegar hasta la avenida 28 de julio a fines de año. 11 y 6 minutos de la mañana. A continuación informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.